que a ver, hace un laburo enorme, enorme, y es un momento muy difícil también para todos los que se dedican al mundo artístico, ¿no? Al vivir de la música, la producción, el poder estar atento a cada sonido que quede bien, que cuadre como a uno le gusta. Eso es un trabajo de hormiga que se recontra revalora también. Por supuesto que esto va para todos, ¿no? O sea, no solamente para él, yo aprovecho a saludarlo a él en este momento. Pero bueno, también es eso del meterse adentro de la sala, estar 8 horas hasta que te quede bien el bajo, la guitarra, la voz. Puedo decir, loco, ese mundillo es como un refuerzo también. Y significa Todo, del mucho minuto para. cero. Sí. Todo, sí, del minuto cero, de los ensayos con la producción, viste, yo, Mateo Moreno es el productor artístico del disco, laburó a full, y te diría más que lo normal, porque estuvo laburando full en este disco toda la pandemia pasada, todo, digamos, la cuarentena pasada. Bueno, ¿no? Los asistentes, las chicas que están en la parte visual, con los videos, Nico también estaba en la parte de videos también, de redes, edición, ¿no? Hay un montón de personas, y está, que le meten una bocha, chiste, que está full mezclando el disco, Sí. y bueno, nada, lo que, nada, generar, viste, toda esta cuestión, nada, que se mueva la rueda, viste, cuando estás tocando, mueve la rueda, viste, hace shows, vendés entradas, o te contratan para un show, y eso genera que le digas a quienes, no sé, a quien se encarga del video, che, bueno, ahí vamos a hacer un video, listo, y esa Listo. gente trabaja, che, hay que hacer esto. En redes hay que hacer esta acción y bueno, y laburan los todos, todas, todos, entonces esa es la idea. Bueno, en esa arrancamos con esta movida del streaming, en esa y aparte lo copado que va a estar el show ahí para verlo todas las veces que quieran, Siempre. ya después. Pues, estamos re Siempre. contentos con ese streaming, estamos re contentos, la verdad que le pusimos mucha onda y vimos muchos shows de streaming de otras bandas cuando recién arrancó todo esto y pudimos ver que estaba bien, que estaba mal, en el sentido no de que hacían bien o que hacían mal, sino cómo encarar esa situación tan ¿Cómo encarar? extraña de tocar en un lugar sin público. No, ¿Viste? A total, ver qué total. onda. Bueno, Así que bueno. yo lo tuve Che, pero la a... nota. ¿Cómo? No, te iba a decir que acá también había, en la movida de hoy, había un fin benéfico, o sea, digo para que lo cuentes también, que está bueno. Sí. Lo conté de antemano los 15 minutos anteriores a que entres, pero bueno, ya que está, lo Antes que refresco me otra conecte, vez. mejor. Ya que estamos, toda esta movida, digamos, es un esfuerzo para darle una mano a la gente de Vida Solidaria. ¿Sí? Para quien no conoce, busquen en Instagram arroba Vida Solidaria. Es una ONG hermosa que todos los viernes lleva una vianda de comida caliente a la gente que más lo está necesitando hoy. Entre otras cosas que hacen artesanías también, son voluntarios para entregar ropa, la verdad que hacen un esfuerzo enorme y se lo remerecen todos a ellos. Tienen los links también para poder donar ya acá abajo en la descripción de YouTube y bueno, todo esto va a favor de ellos. Y ya que estoy en esto, me gustaría saber, amigo, ¿tenés a mano, si querés, la viola para desenfundar alguna cancioncita que te guste? Está ahí, está ahí, está ahí. Pará que la vea, mira. La re. Me voy a La mover hasta re, hacia ¿eh? donde está la viola. Ahí está. La había dejado lejos, digo, bueno, por ahí. Para ver. Por la luz. Por si acaso. Sería. ¿No? ¿Cuál que quiera? ¿Qué estarás pidiendo? Expedito, bueno, vamos a Bueno, hacer expedito. vamos a Cantó hacer Free, cantó despedido. Free. ¿Se escucha ahí? ¿Cuántas noches que pasaron? ¿Cuántas horas se escaparon? ¿Tantas lunas malgastadas por amor? Prisionero de tus besos, rey del corazón deshecho, no hay más suerte que aquella que fabricas vos. Con el mes de abril de aliado, me dejaste roto y mal parado, cachetazo
desparrama mi ilusión. Con tus rulos colorados y esos besos dibujados, le pedí a San Expedito que me diera una canción para así volverte a ver. Ya que lo he perdido todo por amor, la esperanza es la mentira más grande que me quedó. De amor me estás matando, morir así es mejor. De amor me estás matando, morir así es mejor. Expedito, ah, la perra que parió. Hermoso, Nabu. Qué lindo. Un abrazo al Zorri, Gustavo. Lo vi al Zorri de los Jóvenes por Riocero ahí, que se conectó en un momento. Paso acá, tenemos invitado especial. Quiero recomendar ahí la versión que grabamos junto al Zorrito de los Jóvenes y a XXL Iriones, San Expedito, versión en cuarentena del año pasado, que está muy buena. Bueno, de paso también le mando ahí un abrazo muy fuerte a Pablo, a Jazz. Buenísimo. Este es un personaje, estoy bien acompañado, viste, acá de un par de amigos. De amigos, el invitado especial. Te quería consultar, bueno, para la gente que se está empezando a conectar y que también viene de otro palo, para la gente que digamos quiere conocer más a la perra que los parió, ¿qué definiría a la banda en sí para la gente que no nos conoce a todos en general, ¿no? Yo te sigo el ruedo de hace años, pero la gente que se está conectando y que capaz pregunta, che, ¿quiénes son los chicos de la perra? ¿Qué los definiría? Una banda de canciones, una banda de rock de canciones, que bueno, trata de siempre dejar algún mensaje, contenido en las letras. Tratar de estar comprometidos con la realidad, con lo que sucede. Pero básicamente es eso, una banda de canción, o sea, con contenido. No me gustan las canciones vacías. A veces sí, pero depende. Para con la perra me gusta que haya contenido. Algo que decir. Algo que decir, sí. Yo el otro día estuve hablando mucho con Tincho, que nos conectamos en un IGTV de rebote. Estábamos en un domingo así como de mates, ¿viste? Post ensayo y todo. Y le pregunté a él qué significó el River de la perra para él. Me gustaría hacerte esa misma pregunta a vos. ¿Qué significó llegar al River frente a tanta gente? Abrirlo al Averizo. ¿Qué se sintió estar ahí también, no?
Bueno, no, para mí fue impresionante, fue un gran momento, digamos, y una invitación muy generosa de los muchachos de la Briso. La verdad que estuvo bueno el hecho de plasmar esa visión de nada, no es algo muy común quizá, sobre todo para una banda, obviamente, en ascenso o en desarrollo, como la quieras llamar, tocar un estadio, ¿no? Entonces la visión esa de estar tocando tus canciones ante la inmensidad de un estadio fue algo muy, muy alucinante, un gusto que yo quería tener, que bueno, vino gracias a la invitación de los chicos de Labrizo. No tanto por ir a un lugar grande, porque por ahí en un lugar grande, viste, en los Cosquín, o cuando tocamos un par de veces en el Ciudad del Rock, o no sé, en los festivales, generalmente estás en lugares grandes, está bueno, pero el hecho de un estadio, esa visión del estadio, eso fue alucinante. Con respecto al show, estuvo bueno, o sea, nos sentimos súper cómodos, eso fue lo raro. Que uno a veces por ahí se piensa, estar re nervioso, no sé, yo particularmente me sentía como que estaba tocando en la sala. Eso fue bueno. Viste, a veces por ahí pintan más esas sensaciones de nervios, digo, en un show chico, no en lugares grandes. Pero bueno, nos sentimos muy cómodos. Y la verdad que el trato de la gente fue de primera. Si bien, obviamente, no sé cómo decirlo, digamos. Había gente de la perra, uno dice, puede decir, había bastante, o había algunos, no sé, había bastantes. Había banderas, uno veía banderas de la perra distribuidas a lo largo del campo. Obviamente, la gran inmensa mayoría había de la Briso, pero fue todo buena onda. Claro, Fue total. muy bien recibida la banda. Y bueno, y aparte fue muy alucinante en la viaba, y bueno, vamos a saltar y vamos, o sea, no sé, yo tiré alguna pelotudez invitando a saltar y no me acuerdo exactamente pero y fue impresionante ver a todo el campo saltando al ritmo de la viaba, ¿no? La verdad fue Es un momento muy divertido, fue buenísimo. tiene que quedar para el resto de tu vida. Está filmado. No, fue un gran momento, súper divertido, emotivo, y siempre agradecidos de la Briso por esa invitación. Así que nada, de primera, eso es un gran gesto, que está bueno esas cuestiones entre las bandas argentinas. Sí, es un gesto de generosidad, eso está realmente muy, muy bueno. Totalmente. Acá, bueno, dicen que se viene Game Over. Yo quiero entender un poco qué es esto Game Over, porque la verdad es que a mí también se me planta la semillita de la curiosidad. ¿Qué Me pasa? gustaría, ahora que te tengo en el mano a mano, preguntártelo, ¿qué es Game Over, no? Bueno, no, Game Over es el primer corte del nuevo disco de La Perra que lo parió, que yo hasta ahora estas notas que estamos empezando a hacer, ya que vamos a estar hablando del disco, yo digo, para mí va a ser el mejor disco de La Perra que lo parió, por un montón de cuestiones, ¿no? De laburo, por todo el laburo previo, por el laburo de producción que nunca hemos hecho hasta ahora. Un laburo de ese nivel, por dónde está grabado, que está grabado en Déjà Vu, que es tremendo estudio, o sea, por un montón de factores, para mí es el mejor disco de La Perra que lo parió, pero es una opinión muy personal, mi Muy de opinión. acá, claro. Después veremos qué dicen ustedes, pero Game Over es el nombre del primer corte, el primer estreno, como lo quieran llamar, que va a salir el 4 de junio. Y se hizo muy difícil la elección porque es cancionero el disco, es cancionero, tiene un montón de cosas, un montón de capas y un montón de cuestiones que vamos a ir contando y descubriendo a medida que vamos sacando las canciones, y ni hablar cuando sale el disco. No, total. Pero Game Over es el nombre de esa canción, la primera que va a salir, que bueno, a ver, el 4 de junio se atrasó 2 meses, pero por una cuestión es claro de tiempos, ¿viste? De Gracias por ese mezcla, de dato. laburo. Llegó, ¿cómo? Nos están tirando que está ganando Boca 1-0, así que es un datazo. Gran datazo acá. Vamos, Diego, vamos, Diego. Un abrazo, va ganando Boca. Bueno, bien. Bueno, ese es un disco que llevó mucho trabajo, mucho laburo, teniendo en cuenta que nos sacamos disco con canciones nuevas de 2015. Es un montón de tiempo encima. No es que estuvimos parados, yo siempre aclaro. 2015 salió Ni Tan Pronto, 2017 sacamos el doble,
2016 hicimos dos grupos en diferentes momentos del año. 2017 sacamos los dos discos en vivo, que eran, digamos, fueron una edición limitada. Y todo 2017 que habíamos hecho Auditorio Sur, Auditorio Este, XLR, Gira con Urbano y algunos puntos del interior. 2018 hicimos las cinco trastiendas, toda esa caravana, toda esa movida, más con Urbano, más interior. O sea, se hizo un montón, digamos, hicimos una bocha. Ya 2019, donde empezamos ya a laburar las canciones nuevas, y que en Capital si tocábamos. Primero había una gran crisis en todo el... sigue habiendo, pero me refiero. Últimos años del macrismo, terrible crisis. ¿Qué hacemos? Si seguimos tocando lo mismo, no, acá en Cava nos van a matar. Entonces, encaramos una gira por todo el interior del país, que yo siempre lo cuento, impresionante, que arrancó en marzo y terminó en noviembre. Todo el país, de punta a punta. Eso fue alucinante, porque la verdad nos fuimos muy contentos, porque en cada ciudad había gente de la perra que nos dio. Eso fue muy bueno. O sea que no... Tiene un justificativo el no haber sacado un disco en tanto tiempo, digamos. O sea, hubo como mucho laburo, mucha gira. Y bueno, 2020 se iba a entrar a grabar el disco nuevo. Marzo, que viene la pandemia, se pudre todo. Y entonces lo que hicimos también durante 2020 fue sacar Jueves Fogonero, que van a seguir saliendo, esta edición que versiona artistas de toda América. Sacamos reversiones de canciones viejas con la banda, con artistas de otro género, que estuvo buenísimo, el Quinteto Negro de Tango, con el Pepo, con XX de Leirione, que es un gran referente de la música urbana, con el Zorrito de los Jóvenes, bueno. Y a la par estuvimos grabando, laburando la preproducción en casa de lo nuevo, que salieron bocha de canciones, o sea, lo que hubiera sido el disco si hubiéramos entrado a grabar el año pasado, nada que ver a lo que fue ahora que entramos a grabar, ya lo grabamos en enero, empezamos a grabar. El disco cambió, porque salieron más canciones. Tiene otra esencia también, ¿no? Es como que funciona del otro lugar. Otra esencia, canciones nuevas, canciones que hubieran entrado, no entraron porque salieron canciones nuevas, porque había como 50 canciones entre las cuales elegir, porque hubo un gran laburo de producción. Lo reitero nuevamente, Mateo Moreno es un gran productor, yo siempre le digo, ¿no? Los discos que más me gustan de No Te Va a Gustar son todos los que participó él. No es que no me guste, no te gusta, pero me parece algo muy grosso. ¿Cómo? Aclaramos por la duda, ¿no? O sea, estamos en eso. Aclaramos por la duda, pero son los discos que más me gustan. Y no había tenido la oportunidad de laburar con él hasta que nos empezamos a charlar de esta posibilidad, que me devolvió, le dimos los demos de unas 3-4 canciones y se nos las devolvió zarpada las maquetas que nos volvió mirá, esto puede pasar. Y bueno, no, la verdad que impresionante el laburo que se hizo con este disco, tanto de preproducción como de ensayo, producción, grabación. Así que bueno, ahí me aclara un saludo al Turco, guitarrista de La Perra, el nuevo guitarrista de La Perra, ya nuevo, o sea, está hace más de un año, pero nuevo, porque hemos tocado pocas veces en vivo. Me dice, no olvidemos la versión que hicimos con Lito Nevia, de lo que te dije, que es como sublime, también gran maestro del rock argentino. Total. Y bueno, y han quedado proyectos guardados también, porque hicimos tanto el año pasado también, que quedaron cosas como pendientes. La cosa de La Perra de los Parios no estuvo para, entonces no fue al pedo que pasó tanto tiempo para sacar un disco nuevo. Es un montón igual, está mal. No hagan eso en su casa, chicas, chicos. No tarden tanto en sacar discos nuevos, pero bueno. Claro, o sea, vos pensás que, o sea, hubo mucho laburo de cuerpo, ustedes fueron a distintas ciudades para seguir difundiendo la música, para poder seguir presentándose en shows. Yo recuerdo vagamente, allá como por el 2017, 2018, cuando todavía estaba la casona, que nos hemos encontrado, nos hemos tomado una birra y estábamos hablando de esto, que se estaba empezando a formar la idea del nuevo disco. Y estaba presente el tema de la gira, estaba en el paso a paso y digo, loco, es impresionante lo que se está haciendo también. Hay mucho laburo de trasfondo La Perra. Hay mucho laburo de trasfondo y somos, y más allá de los 6 músicos, hay esos 15 personas más detrás, pero bueno, no te da el cuerpo por ahí para si quieres, o gira o grabar disco nuevo, hay decisiones, y aparte también hay otra realidad también, que es todo guita también, lamentablemente, haces una gira, tiene sus costos. Grabás un disco, tiene su costo. Todo. Es como toda una movida. Y más en la situación de crisis que estuvimos atravesando, que aún todavía estamos atravesando. Hay que rebuscársela, no hay que abandonar. Por eso me da mucha tristeza
de ver que grandes bandas, amigas o no amigas, o conocidos, lo que fueren, pero se van separando, van abandonando en el camino, porque sí, es, lamentablemente son cosas que pasan, sumado a lo económico, sumado a la situación mundial, la baja, y es triste ver que muchas bandas se disuelven. Un abrazo grande a la gente Tanto Bicho también, que siempre banca la movida. Qué grande Tanto Bicho por ahí. Bueno, acá me están tirando, me están soplando por la cucaracha, creo que ya que lo tiré yo el chivo, si podés tirar vos el chivo de Vida Solidaria, de por qué es importante donar, de por qué se está haciendo esta movida y este vivo en vivo. A acordarnos también de que, bueno, va a estar, tenemos este inconveniente ahora en YouTube, pero va a estar disponible también el loguito para Jueves Fogoneros de parte de Juli, por lo que tengo entendido. Así que, bueno, nada, queríamos escuchar un poquito eso. Y bueno, recuerden que tienen los links de Vida Solidaria acá también en YouTube para poder donar, por favor, que es muy, muy importante para la gente que más lo está necesitando. Y mucha gente que no tiene, exactamente, mucha gente que no tiene que comer, y a través de Vida Solidaria se les va a estar acercando un plato de comida, se les va a estar ayudando. Yo también, ahora después voy a postear también en las historias, los links, el Instagram de Vidas Solidarias, y bueno, toda esta movida que se está armando, que están armando a través de este Instagram, es para poder dar una mano, así que hoy me tocó a mí estar acá, pero todos los miércoles, ¿no? Todos los miércoles, venimos hace un mes, estuvimos con los chicos de Barrios Bajos, Tommy Elusto, tuvo Double Triplex, que también es un colega de Barrios Bajos, ahora está vos, pero bueno, desde Aleteia estamos impulsando todo esto, ¿viste? Muchas gracias. Y paralelamente, que está del otro lado. Realmente lo que está haciendo Juli es muchos pensaron que yo iba a estar clase de Photoshop. Les digo, no, yo, a mí me van a entrevistar, y los que saben de Photoshop son ellos, sobre todo, o sea, ella, que es la que está laburando en este momento. Pasa que después van a poder ver el link de YouTube sobre el laburo que está haciendo ella, que en este caso me dijo, bueno, ¿con qué podemos jugar? Ellos, mientras estamos haciendo la nota, juegan un poco con los diseños. Bueno, vamos a jugar con el logo del juego de Fogonero y vamos a usarlo. Ya están los Jueves Fogoneros, que son este ciclo que venimos haciendo hace un montón, de 2017. Y bueno, nada, me pareció copado jugar un poco con ese logo y de paso dar una mano. Así que este después se va a poder ver. Totalmente. Lo haciendo Ale, o sea, ¿no? O sea, bueno, sí, Juli, se va a poder ver. Una parte en tal caso a que se pueda ver el próximo miércoles también ya como realizado. Acá me está diciendo Juli que digamos el próximo miércoles, si querés estar unos minutitos también, pues, lo vas a poder ver como un mini proceso de cómo se fue haciendo, la parte del logo está terminado bueno, como una capsulita. Va a estar bueno. Está bueno, después, y si lo tenemos, lo voy a compartir. Si está en algún videíto cortito de algo, lo podemos compartir en historias, con los links a Vías Solidarias. Ahí me está diciendo que vamos la semana subiendo la edición del video, así también como en velocidad. Va a estar bueno. Fundamental. Arroben, así lo compartimos. Bien, bueno, es arroba Aleteia Productora para que nos puedan seguir también, está bueno eso. Y bueno, creo que la gente quiere escuchar otra canción, por ahí. ¿Con qué vamos? Puede salir. Deja de pensar. Acá uno me está... Pero... ¿Cómo? Pablito Javier nos está preguntando por ficciones. O sea que voy a ver qué me dice acá el oráculo. A ver qué sale. El oráculo que hay. Al no estar ensayando, ¿viste? No, porque sí, no estamos ensayando. De hecho, los últimos temas se están mezclando desde las casas, ¿viste? Va desde el estudio, el home studio de Chiche, y después obviamente él va a Deja Vu, sigue mezclando, escucha, nos pasa las mezclas, nos agarró, viste, ahí a mitad de toda la cuestión. Estoy pensando qué podemos hacer. Hay alguno que no me los acuerdo. ¿Podemos hacer esa? No me los acuerdo. A ver, bueno, dale. Vamos a empezar despacito.
sigue la tensión en Colombia, che. Lindo lío. Complicado. Voy caminando despacito y en silencio hacia vos. Mi corazón combativo me dice que voy bien. Arrojan piedras en mi camino, no quieren verme llegar. Sin embargo, yo sigo sin mirar hacia atrás. Voy silbando esa melodía que apunta a tu corazón. Ese brillito en tus ojos me dice que voy bien. Me ponen palitos en la rueda para impedirme avanzar. Y sin embargo yo sigo, no me importa nada más. Todavía nos seguimos preguntando dónde está Tehuel. Porque nunca podrán silenciar mi voz. Porque siempre voy a mantenerme en pie. Porque ya van a venir como vampiros. Estoy jurando ser tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. La vida en cada canción, cada verso, cada rima guarda una emoción. Aunque me cierren todas las puertas, me digan mil veces no, tu infierno no está de moda. Yo tomo carrera y voy, voy, porque nunca podrán silenciar mi voz. Porque siempre voy a mantenerme en pie. Porque ya van a venir como vampiros, sonriendo y jurando ser tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. Porque nunca podrán silenciar mi voz, a vos. Porque siempre voy a mantenerme en pie, lo sé. Porque ya van a venir como vampiros, sonriendo y jurando ser un salvador. La gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. No voy a darme por vencido ni un vencido, aunque ya no quede nada a mi favor. Porque esa gente solo entiende de billete, sabe de pasión. Increíble, amigo. Muchas gracias. Tremendo. Esa gente de cómo evitar. Gracias. Bueno, continuando un poquito, quiero hacer un pequeño itinerario de 15 cosas que han transcurrido en los años de la perra, ¿no? Va en tu carrera como músico. La primera pregunta es, ¿qué es lo más insólito que te pasó en un bar? Lo más insólito que me pasó en un bar. Vamos a ver qué. Estoy pensando, porque ha pasado de todo, pero... Por eso, la que más se te venga. No, a mí se me ocurre lo más insólito de un show que nos pasó en un bar en el año... Primera gira, una gira medio fallida que hicimos con La Perra que los Parió, en un bar en Villa Gesell, tocar para el dueño. No, tocamos para el dueño del bar, una sola persona. Estoy hablando del año 2003, no me acuerdo, 2000, la gira Bosta Atlántica la habíamos puesto. No fue nadie. El dueño dijo, oh, yo estoy acá, toquen para mí. Ya habíamos comido, habíamos tomado birra, se sentó ahí. Y tocamos y le pusimos onda. Así, claro. estuvo bueno. Ya en un rato seguramente me voy a acordar de algo realmente así loco, que ahora estoy pensando, pero más algo, estoy pensando algo extravagante, pero ya me acordaré
Y sí, mirá, qué sé yo, verlo al amigo Rocket Sound en la casona del rock, subir, trepar por las paredes como el hombre araña, por ejemplo, no sé, para decirte algo. El rock es un personaje, de paso aprovecho y mando un saludo a Rocket Sound, alto personaje, que Segunda al lado del. pregunta, bueno, una noche de mucho alcohol que digas, che, acá desbarrancamos. Sí, claro que sí. Bueno, en La Reina, una vez tocaba Superlógico, me acuerdo, siempre me invitaban, que esto el otro. Obviamente ese día no manejé, obviamente, claramente, pero estoy por entrar y de repente me dice, viejo, me doy vuelta, venía el Piti Álvarez. Pará, entramos los dos juntos, pues tocaba. ¿Qué hace? No, vine a cantar con Superlógico. Yo también, mi mamá. Bla, bla. Me acuerdo estar charlando de rock and roll, con el Piti de música. No, en un momento no me acuerdo más nada. Estábamos tomando Fernet. No Muy me acuerdo más fuerte. nada. Sé que subí a cantar, porque está el video, subí a cantar. Y me Escena acuerdo desaparecida. de amanecí durmiendo en mi auto a las 2 de la tarde. Ponele. Bueno, por lo menos. Por lo menos mi subconsciente me dijo, dormís acá, no, no, Claro. bien, el inconsciente. No me acuerdo cómo salí de La Reina, no me acuerdo nada, no me acuerdo nada. Me acuerdo estaba, Hermoso. me desperté durmiendo fresquito y hermoso a las 2 de la tarde dentro del auto. Sin Misterio que pasó en resaca, el medio. con Pero resaca. está, pero está, pero sí está, pero está el video que yo estuve cantando. Subí a cantar. Un duque, un duque. Sí. Y estuvo bien, pero bueno, nada. Dentro de la banda, esto es como una intimidad, ¿no? O sea, dentro de la banda, ¿quién decís que es el que tiene unos más meticuloso, más quisquilloso con el tema del horario, quizás? O con el tema Con el tema del de horario, Jorge. No, con el tema del horario, Jorge. No, pensé que me ibas a hablar a nivel musical, o sea, no. Con el tema del horario, Jorge. No, es un loco. Te retrasás un minuto y ya te está mandando mensaje. Sí, Al toque te bueno. dice, no, no, Jorge. No, vos sos el que Horrible. llega 20 minutos tarde o 10 minutos tarde y Jorge llega puntual. Puntual, yo soy un desastre. Ahora me estoy corrigiendo igual, pero yo soy un desastre, soy muy impuntual. O sea, por ahí estoy ya listo 2 horas antes, pero no sé en qué me cuelgo y termino llegando tarde. Pero estamos tratando de corregir eso, pues está mal. Hay que estudiar horarios. En el interior, una gira que recuerdes mucho, que digas, acá sonamos excelente, excelente. En el interior, hay muchas buenas fechas. Son una de las fechas que más recuerdo, así bomba, que estuvo buenísimo, fue en Neuquén. Primera vez en Neuquén, impresionante. Nada, siempre nos decían, vengan a Neuquén, 2019, que era entre nosotros, Neuquén, lugar explotado, todo vendido, todo puerta, la venta de internet, los puntos de venta, no, alucinante. Gran show, otro en Salta, una gira que hicimos con Capanga, la pastilla del abuelo y con el gordo, tremendo lo que sonó la perra en un estadio, me van a matar mis amigas y amigos salteños, no me acuerdo el nombre del estadio. Un microestadio, alucinante. Y en Tucumán también, de esa misma gira. Bueno, esas tres fechones, Salta, Tucumán y Neuquén. Acá el Auti Bustos de Sobre la Raya te está diciendo que te siguen esperando en Paraná, ¿eh? Un saludo grande ahí para el Auti. Así que Mira, dos cosas. En Neuquén están confirmando lo de Neuquén, ahí firma que en Neuquén estuvo mortal. Y para nada, mirá, sí, la verdad que sí. Iba a ir a un acústico yo el año pasado. En mayo, justamente creo que fue, pandemia se suspendió, iba a ir ahora, ya está todo listo, el mes pasado, nuevamente cierre total, nada, es un bajón, porque decía, me gusta ir a Paraná, tengo mucha gente amiga, me encanta Paraná, segunda vez que se suspende a raíz de la pandemia, ¿no? Es un garrón. Sí, claro. es verdad lo que dice. Estaban Tremendo. devolviendo la guita a la gente de las entradas, ya se había publicado, aclaración. Pregunta como un poquito más filosófica. Si tuvieses la posibilidad de tocar con cualquier banda del mundo, de toda la historia, ¿con cuál te gustaría tocar?
Ah, cualquier banda del mundo, de toda la historia, puede ser que existan o no, no importa. Exacto. Están separadas, no importa, vale todo. Exacto. Y bueno, creo que Pink Floyd puede andar. Floyd, obviamente los Beatles sí, obligados, los Beatles, pero Floyd, no sé qué de yo. Sería la cartelera Pink Floyd, los Beatles, la perra de los parió, así sería. Exactamente, sí. Exactamente, ahí me dicen, me llega por otro lado, por Cucaracha, me dicen, no es que eso sea impuntual, sino que lo bueno siempre está por llegar, me tiraron. Tengo alguien que me habla por la Cucaracha. Nah, y musicalmente, ¿quién decís que es el más? Rama. ¿Cómo? El más meticuloso, un abrazo al Rama. El más meticuloso, Matías, lo agita Matías Walter, es el más meticuloso. Mándale un saludo. Sí, está muy bien, está muy bien. O por este, está muy bien. Pero sí, no, es el más meticuloso de todos. No, totalmente. Alguien tiene que ser. Alguien tiene que serlo, totalmente. Bueno, acá se me quedó corta la entrevista, che, yo quería seguirte preguntando, pero gran, están diciendo... Gran show también, me recuerdan los 2 kilómetros por sida. También, gran show también, estuvo buenísimo, 2 kilómetros por sida. Tremendo. Hay que decir a Palito que vuelva a llevar a la perra que lo parió al 2KM. Sí. Próximamente. Acá, bueno, quería recordar, bueno, que nuestro Instagram es @leteriaproductora, yo acá soy Fernando Martín Méndez, fer.m.méndez, me pueden seguir. Acá, la perra que los parió, @, también, siempre... Vida solidaria, por favor, donen, que es muy, muy importante. Voy a hacer... Me acordé de algo. Tengo ganas de seguir preguntando un poquito más, así que voy a preguntar un poquito más, pero como para que no nos olvidemos de lo importante que es... Siempre lo importante. Y bueno, fuera de eso, también, bueno, me gustaría escuchar un temita más, creo que todos quieren escuchar un temita más acá. Me acordé de algo que te iba a decir. Vos robás fuertemente... En la versión de esa gente, en Groove, en la filmada, la que está subida a YouTube, robás cámara pleno en un momento. Tenés ¡Otra! Un primer plano potente. Sí, fíjate que una gran versión, un gran video de esa gente en Groove. Y creo que es esa gente, si no me equivoco. En un momento hacen un recorrido desde la valla para toda la gente y ahí aparece agitando. Agitando. Bueno, ¿con qué Saluda a Chivilcoy. Una vez tocamos en Chivilcoy, tocamos en la farmacia. Ya desapareció, pero sí. Bueno, gracias, grande. Mira, te cuento uno de los... Bueno, ya sé cuál voy a hacer. Ya está. Uno de los proyectos que teníamos para el 2020 era hacer una gira igual a la de Entre Nosotros, pero en vez de ir por todo el país, ir por todas las ciudades y todos los pueblos que hay en Buenos Aires. Quedó pendiente esa. Hay que hacerla. Vamos a hacer con Los Tontos de Cortita. Bien. Saludos de Corrientes. Qué linda fecha. Corrientes estuvo muy bueno también. Corrientes fue una... Habíamos hecho Iguazú, Oberá, Posadas, Chaco, Corrientes. Estuvo buenísimo. Corrientes era la quinta fecha de ese fin de semana. Te juro, queríamos quedarnos, pero terminaba el show y teníamos que por tema de horario, teníamos que rajar. ¿No? Fue muy bueno. Gran recuerdo, Corrientes, que te van a devolver. Fue muy bueno. El bueno, café cuando bajo. Viene con intro. Viene con intro. Bueno, no, antes que... Esto ya es personal, pero me gustaría, cuando se pueda, por supuesto... Un día te pases por la sala que estamos en Devoto, aprovecho el chivo que es Black Dog Studio, que es la sala de Kevin, y que escuches un poquito lo que estoy armando, que va a estar bueno también. Aprovecho para invitarte. Pero eso. Dale, vamos en esa. Aguante, un saludo a Campana. Dale. Entro al café silbando bajo, encarando sin temor, y cerca de la ventana en una mesa se sentó, se prendió un cigarrillo, pero nunca lo fumó, y la mirada le quema. Y a pesar de que no tomaba, esa noche se embriagó, como se embriagan los tontos, nos embriagamos todos. Perdió una apuesta con el diablo, en la que se había jugado su vida entera. A su vida entera dio. Al final siempre ganan los tontos,
me queda este dolor. Al final siempre perdemos todo. Lo que importa es el amor. Mira, che, que pasó el tiempo. Ya son unos cuantos años. Pero, como te decía, quien te quita lo bailado. Una época difícil de explicarte si quisiera. Pero todo está aquí adentro, queriendo salir pa' afuera. Todavía lo recuerdo, la luz tenue de la cuadra y las gotas de la lluvia resbalando por su cara. Todo esto tiene el gusto del agua cuando se estanca y es el veneno que a veces cura el alma. Al final siempre ganan los tontos y a mí me queda este dolor. Si al final siempre perdemos todo, lo que importa es el amor. Al final siempre ganan los tontos y a mí me queda este dolor. Si al final siempre perdemos todo, lo que importa es el amor. Gracias, no, Nau. Tontos. A ustedes, a la gente que se conectó, la mejor onda. Sí. Y bueno, nada, una recomendación. La versión del streaming de Los Tontos y de Lo Que Nunca Te Dije es una... Así, mirá. Unas últimas preguntitas antes de irnos. Primero, cuando se reabra todo esto, ¿a dónde sería el primer lugar que te gustaría ir? Ah, mirá, cuando se reabra todo esto, yo vengo prometiendo a la gente que me cruzo por la calle, a la gente que escribe por las redes, hay que aguantar, pero obviamente estamos pensando algo polenta, estamos pensando algo... Tantas ganas de tocar tenemos y tantas ganas de presentar el disco que, bueno, estamos pensando algo realmente copado, lindo, pero bueno, copado, pero hay que ver cómo se desarrolla todo, cómo van los lugares y toda esa cuestión. Pero que no tengan, saben, que la gente que sigue a La Verga Parió a su montón y la que va descubriendo la banda, pero por suerte siempre hay gente nueva, sabe que somos unos locos. Y si no le contamos, somos unos locos. Así que estamos pensando algo bien lindo y bien polenta. Así que aparte lo merece el disco nuevo, así que nada, vamos a darle con todo. Bien. Hay que ir al Luna Par mínimo. Mínimo, sí, mínimo. Por favor, eso estaría bueno en algún momento. Quería hacer unas últimas preguntitas, ya que estamos. Primero... ¿Cómo les afectó a La Perra que Los Parió en general este momento de pandemia? ¿Cómo piensan que va a ser su post? ¿Y qué metamorfosis irrumpe ahora en la banda con todo esto, ¿no? O sea, nosotros siendo músicos veníamos acostumbrados a ensayar, tocar, grabar un disco, salir de gira, entrada va, entrada viene, y en cuarentenados vimos para adentro, en lo que fue mi caso, al menos, vimos para adentro y dijimos, bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo fue para ustedes eso? Bueno, la metamorfosis se dio dentro del estudio, ni hablar, se dio en las composiciones, hay una en la producción, estamos, obviamente, siempre nos divierte ir cambiando disco a disco, buscar nuevos sonidos en lo referente a la banda, me refiero, viste, y nuevas búsquedas. Tratar de ir forjando la personalidad de la banda siempre para mejor. Creo que en ese sentido, toda esta cuarentena y la pandemia nos ha cambiado bastante. Y en lo personal, igual que afectó a todo el mundo, muchísimo, ¿no? Con ganas de disfrutar cada momento, cada paso. Creo que toda esta situación mundial nos afectó muchísimo a nivel personal y creo que nos... Todos nos replanteamos un montón de situaciones, de maneras de encarar la vida. Todavía creo que estamos laburando con eso. O sea, es un tiempo súper fuerte de cambios. Un
tiempo fuertísimo de cambio. Ya veníamos de tiempo de cambio a niveles paradigmáticos, cambios culturales, cambios sociales, y esto ni hablar, creo que arrasó con todo. O sea, no sé, por lo menos yo, si me preguntás a mí, nos va a afectar, nos ha cambiado muchísimo. Y obviamente para mejor, para replantearnos un montón de cuestiones, y creo que eso se ve reflejado en las letras de las canciones, se ve reflejado en un montón de cosas. Perfecto. Así que con ganas de no perder tiempo, con ganas de hacer cosas, de ir para adelante. Y bueno, y por último, Nau, además de agradecerte, gracias por tu tiempo y por estar acá y por darnos este espacio de nota, primero, ¿sentís que todo... Sí, ¿sentís que todo esto, digamos, va a ir para adelante, va a ir para mejor, va a valer la pena, nos vamos a poder volver a encontrar con toda esta gente que queremos, con todo el público, a tomar una cerveza, a poder abrazarnos de nuevo? ¿Sentís que falta poco para eso? Esa creo que es la pregunta. Yo creo que vamos a poder volver, obviamente, a juntarnos, a abrazar. No, sinceramente, no sé si falta poco, creo que cuando se vuelva, se va a volver algo muy similar a lo que tuvimos el año pasado y comienzo de este año, obviamente con más gente vacunada, quizá no en su totalidad, pero tenemos la suerte de que por lo menos el flujo de vacunas viene. Creo, no sé si volveremos, ojalá, no sé cómo serán los recitales de algún tiempo, si volveremos otra vez a esa cuestión de todos amontonados que tanto nos gusta, pero bueno, sé que de alguna manera vamos a volver en general a disfrutar de los amigos, de la familia. Espero que pronto. Creo que de a poco este año vamos a ir retomando algunas cositas. Ojalá que mínimamente los shows se vuelvan por lo menos como se volvió fin del año pasado y comienzo este año. Le quiero mandar un gran abrazo a la gente del oeste, que me gustaría decirle que les quiero mucho y que me gustaría que salga pronto alguna cuestión y obviamente verlos en los shows, gran gente agitadora del oeste pastillero, amigas y amigos. Bien, bueno, yo aprovecho también para mandarle un saludo a todos e ir cerrando un poco con esto. Gracias por el espacio, gracias amigo Posta por todo esto. Saludos a todos los que se fueron conectando, acuérdense, quienes puedan aportar con Vida Solidaria también es un gran momento, y bueno, espero que nos estemos encontrando pronto todos de nuevo en algún recital, en algún bar, en alguna fiesta, tocando la guitarra. Y pronto, riendo. Donde sea. Donde sea. Te voy a regalar esta, y si querés, llegamos a este día, te regalo esto para el final, para todas, todos, y si querés cortar y... Dale, hacemos eso. Anduve pensando días... Que mejor pensar en nada, tipo música de fondo. Perdido noches, por donde quiera que vaya. También me perdí de día, también conocí montañas. A veces pierdo la vida, pero no pierdo la maña. Oh, pero no pierdo la maña. Y nunca encontré salida, porque nunca vi la entrada y nunca gasté saliva en gente que no me agrada. Y siempre tuve un amigo para contarle lo que pasa, un silencio para los muertos y un hogar en vez de casa. Oh, y un hogar en vez de casa. Se va la última, ¿eh? Y brindo porque la vida hoy no me tiré la toalla encima, no. Y brindo porque esta noche no se vaya de mi lado, no el amor, y dure. Nada, bueno. Bueno, gracias amigo. Yo pensé que ibas a hacerla entera, pero nada. La dejé. Me la dejaste repicando. Yo te quería pedir, este es personal, ¿no? Todos lo sabemos, un fragmentito de Todos lo sabemos, si te la acordás, ahí a mano. A mí me dejó, pero, la escucho hace rato.
nacimos, morimos, pero eso ya todos lo sabemos. Reímos, lloramos, ganamos, vamos, dormimos y envejecemos, pero eso también lo sabemos. Lo que no sabemos manejar. Lo que nos pasa cada día. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias a vos. Nahuel Cruz Amarilla, la perla. Gracias a todas. Aletea Producciones. Un abrazo. Aguante, un abrazo a mi mamá que está conectada. Mi mamá está mirando también. Un abrazo. Abrazo, querido. Muchas gracias por todo. Posta. Mil gracias. Nos vemos. Un saludo muy grande. Chau. Otro para Nahuel. Cuídate. Te quiero.